aquí, que te seque un poquito. Señalan todas.
Si el asfalto no estuviera maduro, pues estaría, ¿cómo te diría yo? Bueno, no tendría uñas ninguna, sería recto. La Honda se lleva una hora de trabajo. Son peores que las otras. Son peores que las otras, pero se venden más rápidas. Esta llega y cuando escuchan el precio del otro, ¿qué vale la otra? 2.000 pesetas, ¿qué vale esa? 600, venga, una de 600. ¿Qué está haciendo ahora? Ahora estamos juntando las palas. Esto es una mata que nosotros hicimos antorvista. Y la piel de la mata es muy buena para las ondas. El edificio es tan fuerte como la piel. Contra más seco, más fuerte es. Esto es una artesanía ya muy antigua. Lo que está, yo de este tipo no hago para vender. Es decir, que de este tipo hago alguna, pero para vender no. Esto se dice antorvista. Y esto es lo que pega el desafío de cicatrices. 10 pesetas que no pegará. Pues como el movimiento de las mujeres es diferente del del hombre, ¿no? Venga la hija. Y ahora, sin embargo, mi chica verá que tiene un movimiento diferente, que es más parecido al movimiento del hombre que el otro, pero incluso no es lo mismo. Verás el brazo que no es igual. Entonces, yendo con el brazo, normalmente tú tiras a la altura que toca, ¿eh? Y te viene una maravilla. Dale. Ya salí, empuja. Singulo piedras, singulo las palas, ¿eh? Porque si la piedra es gorda hay que abrir las palas un poco. Es decir, que el mismo dedo de abajo ya no abre las palas. Bien. ¿Eh? Si la piedra es pequeña, las palas más cerradas. ¿Eh? Han de colocarlas en el centro de las palas. Si la colocamos en el centro de las palas, esto me viene perfecto aquí. ¿Eh? Si esto es muy largo, cuando tiramos nos pega aquí. ¿Eh? Lo interesante de la Honda es poner las palas parejas. ¿Eh? Ahora vamos a lanzar. ¿Cansando el índice? Sí, señor. Venga, ese movimiento de mano. Bueno. ¿Eh? El brazo es el que mueve. ¿Eh? Venga. ¿Cómo es que yo no sé pensando que yo tengo? Mira, no tira fuerte. Toma, ¡Aprende tu padre! Después se presenta a hacer montaña. Venga. Que tira uno y después uno se tiene que hacer hasta otro. Me tamborina después de arriba. ¡Ay, chicámoslo! ¡Vale!